Vamos a tirar unas preguntas rápidas. Vale. Y a ver qué a ver qué te cuentas. Se viene, ¿Se viene Reels cortado en este punto? Vale. ¿Preparen las tijeras? ¿En las tijeras? ¿Estudio o concierto? Un concierto. ¿Componer o improvisar? Componer. Disco del año 2022. Eh... no lo sé, disco del año, no que te hayas escuchado de este año, sí, no lo sé, lo de Duki no salió este año, ¿no? No, no. Mm... es que mis artistas favoritos no han sacado algún todavía, ¿no? Qué desgracia. No. no se este año. Ni Sticky, ni... No. No. Puta mierda. Podrías contar el de Albany. Bueno, el de Albany lo que va mucho, es el verdad. De, el de Albany me acuerdo que me lo pusiste bastante. El de XXX. XXX de Albany. Vale, muy bien. Gracias. Me has dado mi respuesta, pero me es válida. Vale, no sirve. Eh, Canción del año. Canción, sí. Eh... Pero estoy muy viciado de por vidas de Cruzcafuné, por ejemplo. De, de, de Un saludo para Cruzcafuné, que probablemente estés viendo el podcast en tu casa, que nos vimos en el, el aeropuerto. Tú ibas, <laughs> tú ibas de Valencia. ¿Qué fue eso? A ¿no? las islas. Y yo me iba con, con mi primo y mis amigos a, a Croacia, nos íbamos. No, pero tú no salías desde Valencia, ni siquiera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Claro, salimos desde Valencia. Y él estaba en Valencia, pero. Y yo estaba en Las Palmas y no había nadie, tío. Exacto, él estaba en Las Palmas y yo en Valencia. Y de repente veo a una persona pasar. Empiquetada, con mucho flow y con cara de cruz cafuné. Y dije, tiene que ser <laughs> tiene cruz cafuné. Que 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 y, y nada, vimos que adelante se paró porque estaba haciendo la cola para, para coger el avión. Y ahí fue el momento. Y hablamos con él, el tío súper super humilde, agradecido con que lo hubiésemos reconocido. Se echó la foto, nos dijo que venía a tocarnos en Festival de Valencia, no me acuerdo cuál era. Como no ha habido ninguno. Como no ha habido ninguno, pero tío, muy puto amo el, el, el pibe. Si sí, yo Cruz Cafuné, ya sabes que es de las personas que más me inspiran como escribe. Y bueno, en verdad, como, o sea, todo, todo su producto me encanta. Eh, a que es también de su Glica, también me mola mucho. Y te tenía que decirte una canción suya, la verdad. Y si hubiese sacado el álbum, probablemente tú hubieses hecho su álbum. Mm. Pero no ha sacado todavía porque lo estará haciendo. Si el Cruz a vete sacándolo. Vete sacándolo. Eh, colaboración soñada. Hombre, bro, molaría Shakira. Shakira. Shakira estaría bastante guapo. Que quiten a robo Alejandro y te pones. Quiten que a Raúl Alejandro. Y te pones es que tú. a Shakira mi hermano y yo lo hemos escuchado mucho de camino al colegio en el Toyota Yaris. La Shakira Uji. Shakira Uji, Amara también lo hemos escuchado mucho. Y hombre, no sé, te podría decir, no, Shakira está bien. Shakira. Shakira, claro, las de la Intuición remix. Sakira pez artista eh, vale un artista infravalorado artista infravalorado pues por ejemplo por no repetirte a Vir que ya lo he mencionado yo creo que eso todavía podría estar mucho más pegado el tío Soto. El tío Soto. Sí que es verdad que no hace movimientos de una persona que se vaya a pegar. Porque sí, es bastante no, independiente sí. y, Toda su bola. y se mantiene bastante al margen de, de muchas cosas mediáticas que ayudan a uno a posicionarse. Bueno, supongo. Hizo una campaña de marketing muy potente con... Con tulipán. Con tulipán negro. Con tulipán negro. La marca de, de geles de, de ducha. De coña. Green. Esos vídeos son... O sea, es, Si lo busques en YouTube creo que dura dos minutos. Y son todo historias, o sea, hizo como 15 historias Con 15 champús en orden Hablando de, los de todos los sabores de cada uno Y el pavo tiene, el, logo, el único pelo que tiene es el logo de Nike no es, no, O sea, sí, es prácticamente sí. calvo Sí, sí, es increíble, es increíble. Y con ese, con ese fondo Que le pone a todas sus historias así como Retro ¿Sabes? Como todo morado no, Es increíble Puta, o sea, ese, esa, esa campaña fue increíble eh, Una meta para el año que viene eh, pues quedan seis meses, ¿no? Queda un poco menos. Menos, sí. Uf. Bueno, cinco cada oyentes estables. Cinco cada oyentes, ok. Guarden, guarden tuit. Así que id buscando a 4.000 personas, porque ahora es 100.000, <laughs> y que se vayan sumando y escuchando. Eh, ¿Noches de fiesta o en el estudio de grabación? En el estudio. En el estudio. ¿Estilo musical favorito? Eh... Trap, trap, no. trap. Trap, trap. Eh... ¿Y de cine? ¿De cine? Pues tío, de cine me gusta un montón de géneros. Dime animación más. me encanta. Las pelis de animación me gustan animación. mucho. Animación, ok. De dibujos. Eh, ¿qué personaje o personajes de, de series, películas te inspiran? Dime tres. El tren de este que salió en Instagram. De... Ah, que yo puse a Brad Pitt y Caprio y Ryan Gosling, ¿no? Sí, pero ahora de verdad. Eh... Phineas me gusta mucho. Vale. O sea, me gusta mucho su vena creativa. Eh... Phineas me gusta mucho. ¿Qué más tenemos? Finias. Mm, Luego, te voy a decir, ah, sin chat me gusta bastante, o sea, me parece bastante gracioso el recurrenti toca pelotas, que a veces estoy al toque. Y por último, ¿qué veíamos, tíos? O sea, tengo un blancado ahora de que veíamos de pequeños. No, tampoco hace falta que sea de, de pequeño. Puede que sea una serie que talla justo un... Ya te diría pero claro, son los putos amos del universo. Coño. Eh, pues Gon. Gon. Gon un, un buen corazón que se intenta. Hunter, X Hunter. Eh, vale. ¿China o Estados Unidos? China. Vale. <laughs> eh, a nivel territorio, o sea, quiero decir, nada más. Nada más. Vale. ¿Locuras por amor, sí o no? Sí. Sí. Si solo pudieses comer un plato toda tu vida, ¿cuál sería? Croquetas. ¿De jamón? ¿De boletus? ¿De cocido? No, hombre, un solo sabor, no, no. Sí, sí. De... De jamón. De jamón. Sí. No de pollo, de pollo, de pollo, de pollo. Poco proteína, ¿no? Poco proteína. Y deporte favorito. ¿De qué? O sea, para ver, para jugar, coño que te guste practicar. Ah. Hostia, bro, es que he jugado tres deportes en mi vida y entonces he sido un malísimo. Bueno, pues deporte que, con el que más disfrutes, o viéndolo o practicándolo. <laughs> Tampoco cambia mucho la cosa, ¿no? Eh, pues fútbol, venga. Fútbol. Heterobásico al poder. <laughs> ¡Viva los heterobásicos!